Bueno, mi nombre es Pablo Barrera. Bueno, contémosle la situación a la comunidad del municipio de Villarosario. Bueno, la situación en este momento es que en los conjuntos residenciales de la parte norte del municipio, es decir, los que quedan ubicados en trapiches como son Avellana, Serranova, Laureles, Marantá, entre otros tantos, sufrimos por la falta del servicio del agua. Es decir, en estos momentos cuando se compró la casa, la constructora nos ofreció agua del área metropolitana de Cúcuta, que la concesión está en Aguas Capital. Cuando efectivamente recibimos las casas era de Ibiro. ¿Qué pasó? Hemos estado sufriendo por agua por casi, hemos llegado a tener épocas que son 3 semanas, 20 días, en el cual no podemos percibir servicio de agua. Y la verdad, con tanques de 2.000 litros, pues el agua no alcanza para aguantar 3 semanas. ¿Qué van a hacer ustedes? En estos momentos, luego de haber surtido todas las vías legales, derechos de petición, acciones de tutela y demás ante la entidad de Ibiro, que es la responsable del suministro de agua, vamos a hacer una marcha pacífica por el casco urbano del municipio de Villa del Rosario, con el fin de por una vía de hecho lograr que se nos suministre este preciado líquido que es el agua. Bueno, ustedes sabiendo que la empresa municipal tiene un problema de tema del agua, aceptaron que les entregaran estas urbanizaciones. Lamentablemente, pues usted sabe que la mayor falencia que hay en Villarosario es el tema del agua. ¿Ustedes esperan realmente que la ciudad de Cúcuta les suministren agua? Pues inicialmente, si bien es cierto, la empresa de agua de Villarosario tiene bastantes problemas con el suministro de agua, no lo es menos que ellos en ningún momento tenían que haber hecho un pacto de cumplimiento con la constructora que nos vendió la casa. En ese pacto de cumplimiento ellos se comprometen a 3 días a la semana suministrarnos el servicio de agua y no lo están haciendo. Ahora bien, en conversaciones con personal de directivo de la constructora, hemos dado cuenta de las gestiones que están realizando para interponer, para ponernos el servicio del acueducto metropolitano de la ciudad de Cúcuta. Entonces, una meta es un objetivo, no como una utopía, es algo que esperamos que se cumpla. Ustedes investigaron sobre la situación de las empresas públicas municipales, ya que en el centro de Villarosario llega 3 veces el agua periódicamente. Lo que pasa en estos momentos es que, dado el tamaño de nuestras viviendas, pues solamente tenemos tanques de 2.000 litros. Yo, la verdad, anteriormente vivía en este municipio y conozco la problemática de primera mano, pero también sé que las viviendas que quedan en el centro o en el casco urbano del municipio, pues los tanques son de mayor almacenamiento para evitar problemas de servicio de agua, mientras que los tanques de nosotros son 2.000 litros. Para unas familias conformadas entre 5 y 6 personas, la verdad es inalcanzable. ¿Qué van a hacer ahora? Como le digo, vamos a hacer una marcha pacífica para un plantón en frente de la alcaldía para terminar en la empresa Ibiro, radicar un derecho de petición con múltiples firmas de todos los residentes de todos 7 conjuntos que nos estamos viendo afectados por esta problemática y esperar una pronta respuesta, al menos mientras que las constructoras logran interponer agua de la ciudad de Cúcuta, que tengamos un suministro estándar de 2, máximo 3 veces a la semana, que fue lo que se comprometió la empresa de servicios públicos de Villa del Rosario. Bueno, este plantón lo van a hacer frente a la alcaldía de Villa del Rosario, pero la alcaldía de Villa del Rosario no tiene nada que ver con las empresas municipales. En ese punto, creemos que la concesión la da la alcaldía de Villa del Rosario. La concesión de empresas públicas de servicios, de empresas de servicios públicos domiciliarios la da la alcaldía de Villa del Rosario a la empresa Ibiro. Sí, pero está intervenida por la superintendencia. En estos momentos se encuentra intervenida por la superintendencia, pero el alcalde municipal de Villa del Rosario todavía hace parte de la junta directiva de la empresa de servicios públicos domiciliarios. Mi nombre es Jorge Rodríguez Díaz, yo soy parte del consejo de Villa de Serranova. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento que se presenta en la urbanización? En el momento que se nos presenta es el servicio de acueducto que nos ha venido tomando el pelo. Nos colocaban el servicio de agua los miércoles y los días sábados. Ahora nos descoordinaron el servicio de agua, que nos colocan agua cada 8 días y cuando a ellos les parece conveniente. Bueno, ¿qué van a hacer con esta situación? Pues el momento es ahorita es entablar un derecho de petición contra Envirus, porque es una empresa que ha venido prestando el servicio muy mal. Entonces, por la cual ya estamos cansados de que nos tomen el pelo, y una de las características que ellos expresan es que la motobomba se les dañó. Nosotros hemos venido muy cumplidos con el pago de nuestras facturas y nos han venido tomando el pelo, y por lo tanto nosotros
estamos ya cansados, ya estamos mamados de este servicio que tienen virus, es un servicio muy pésimo. ¿Cuántas personas están afectadas en este momento, habitantes? En Villa de Serranova somos 236 casas, por lo equivalente, pues cada familia está conformada de 3, 4, hasta 5 personas en Villa de Serranova, y tenemos un tanque de 2.000 litros que no aguanta sino por 3 días o 2 días. Y la problemática es que cada vez que traemos un carro tanque a que nos venda el tanquecito de 2.000, nos cobran 30.000 pesos y eso casi es todo la semana, nos toca hacer esa inversión. Me imagino que ustedes conocían la situación de las empresas públicas municipales, que estaba intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y que de una u otra parte no podía prestar el servicio periódicamente en la semana. Nosotros fuimos engañados primeramente por la constructora Colproyectos, que nos vendió nuestras casas con el objetivo de tener buen servicio de agua, y ese fue un engaño que nos hicieron, como fue Colproyectos. Gladys Cárdenas, soy administradora del conjunto cerrado de Llanes del sector de Lomitas. ¿Cuál es la situación que sucede? Porque vemos acá bastantes pancartas, incluso de la urbanización Serranova. Todos los conjuntos cerrados del sector de Lomitas estamos hoy manifestando una marcha pacífica por la problemática que se ha venido presentando en este sector con la situación del agua. Tenemos más de 1.200 familias en ese sector que se encuentran afectadas porque el agua pasan y pasan las semanas y nunca llega al sector, a los conjuntos cerrados. La empresa Elviro tiene unas programaciones dadas para el servicio en los conjuntos. En mi conjunto especial está programado llegar los días miércoles y sábado, y ni así el agua llega. Pasan 2, 3 semanas, el agua no llega. La respuesta de ellos es que se dañaron las motobombas, que se rompieron las tuberías, y la gente está sufriendo por esto. Son muchísimas familias afectadas en el sector. Bueno, sabemos que las urbanizaciones incluso tienen su propia agua, ¿no? ¿Hubo un compromiso por parte de la empresa municipal Enviro para que le dotaran de agua a usted o qué? Dentro de la construcción en ese sector, las constructoras con la empresa Elviro hicieron unos acuerdos donde el agua era muy difícil para el sector, pero que se iba a colocar ciertos días reglamentados y especialmente específicos de acuerdo al sector. Pero la problemática en el momento es difícil porque el agua no llega, no entendemos por qué, ni siquiera los días de programación. Bueno, ustedes, a sabiendas de que había esta situación tan grave en Villarrosario, porque la situación más grave que hay en Villarrosario, el tema del agua, aceptaron esto, tomar estas casas, e incluso este plan que hizo incluso la misma constructora. La verdad, dentro de las viviendas como tal, los proyectos fueron vendidos por las respectivas constructoras, fueron vendidos en el sector a sabiendas de que el agua era de Villarrosario, pero también se tenía la perspectiva en los proyectos de que el agua iba a venir de Cúcuta, porque en un principio las constructoras manifestaron poder traer agua de la parte de Cúcuta, del sector por el sector de arriba de La Libertad, pero en este momento pues el proyecto se quedó ahí. No ha podido salir este proyecto todavía, no como tal, para poder ayudar a toda esta comunidad que está sufriendo. Y la verdad, lo más triste es que sí existe la problemática como tal, las casas fueron compradas, la gente lo sabía, pero en los días de los horarios establecidos el agua no llega. Entonces es lo que nosotros estamos reclamando, que por lo menos en los días que se estableció el servicio y que se debe llegar el servicio, que son 2 días a la semana, se dé la continuidad al servicio y llegue el servicio como tal. O sea que prácticamente ustedes los engañaron con esta situación del agua, ¿no? Pues realmente yo como administradora no puedo decir que fui engañada, pero la comunidad sí lo manifiesta. La comunidad manifiesta que fueron prácticamente engañados porque el sector no tiene agua en este momento y están sufriendo por agua. ¿Y quién puede vivir sin agua? Realmente nadie. ¿Qué van a hacer ustedes? En este momento nosotros ya hemos comenzado a trabajar con todos los administradores del sector. Nos hemos reunido. La semana pasada tuvimos una reunión con la constructora. La constructora del sector donde yo administro es Colproyectos. Ellos muy amablemente han aceptado la situación tan difícil que se está presentando. Han colaborado en este sentido. Ellos se reunieron con el alcalde de Villarrosario el día jueves en la tarde, me informaron ayer, el alcalde con el gerente de Elviro.
el gerente está presto a hacer como un plan de contingencia al sector. Esperamos que de verdad se cumpla, pero la marcha estaba para el día de hoy. Es una marcha pacífica donde los administradores vamos a radicar un derecho de petición, donde se va a reclamar una vez más, porque independientemente lo hemos hecho cada uno como administrador de la zona. Además, nuestro trabajo se está viendo afectado porque la gente nos ha reclamado y nos ha caído de unas maneras que nos responsabilizan a nosotros en nuestro trabajo y nos cuestionan nuestro trabajo cuando no es nuestro trabajo el que debe ser cuestionado, sino la empresa como tal. ¿Cuántas urbanizaciones están afectadas en este momento? En este momento hay más de 7 urbanizaciones, más de 1.500 personas afectadas. Recordemos, ¿qué urbanizaciones? Está Serranova, aquí estamos presentes el conjunto Avellanas, el conjunto Serranova y está presente el conjunto Laureles. Marantá también está afectado, no hay nadie presente y 3 urbanizaciones más que están por el sector que no se hicieron presentes tampoco. Si ustedes no le solucionan el problema, ¿qué van a hacer entonces? No, pues realmente creemos que con esta marcha hoy, porque primero que todo nosotros creemos es una conciliación y un acuerdo de una manera pacífica. Esperamos que haya respuesta de verdad de las entidades como tal, que son Esviro, de las constructoras que se han puesto, se han metido en este proyecto de querer ayudar a la gente. Entonces de verdad esperamos la respuesta. Ellos ayer dijeron que ya habían comenzado a meter una especie de tubería que por gravedad puede llegar el agua al sector y una motobomba que se va a comprar para el sector también, que es la que distribuye a ese sector. Entonces esperamos que por lo menos con esto de verdad el agua se llegue a la comunidad en los días que se está planteando. ¿Cuánto tiempo usted demora el servicio del agua? El trabajo en el sector, sí, el servicio del más agua. O menos 2 semanas dicen que se gastan para hacer el trabajo. ¿Y el servicio del agua cada cuánto le llega? El servicio del agua como tal, lo que le digo, debería estar llegando 2 veces a la semana. En el sector de Avellanas debería llegar los miércoles y los sábados, porque así lo estipularon ellos por horarios establecidos. Pero realmente a veces han pasado 3 semanas y el agua no llega al sector. Entonces es delicada la situación del sector, por eso estamos hoy acá, por eso queremos Pero ustedes sabían también que esa situación está en todo el municipio, incluso aquí en la parte del centro. Es que realmente cuando se estableció el proyecto como tal, Esviro había programado, digamos, ellos tienen unas programaciones establecidas que solamente podían suministrar agua 2 días, pero en este momento no la están suministrando. Entonces, o sea, no están cumpliendo con lo que se había dicho. La gente conocía de que el agua en el sector era difícil, pero por lo menos 2 veces. Es más, la constructora diseñó las casas con unos tanques de 2.000 litros, el compromiso era de 1.000, se diseñaron con 2.000 para que la gente pudiera almacenar y tuviera los días que no llegaran. Pero ni así, porque el agua ha llegado con muy poca presión y no llega ni siquiera a los tanques. Entonces la gente no ha podido abastecerse. Porque si la colocaran en los días establecidos y dado la programación, yo creo que la gente pudiera abastecerse el agua y pudiera tenerla. Bueno, esperamos que solucione este tema y que de una u otra parte le llegue el agüita, ¿no? Bueno, listo, que sea así, que pueda hacer que esto se solucione y la gente porque pueda... Porque con estos calores... Terrible, porque hay muchos niños en la comunidad, hay muchas personas mayores, hay mucha gente que está sufriendo por esto. ¿Y quién puede con este calor, como lo dice usted, vivir sin agua? Que tenemos unas temperaturas terribles, a veces ni siquiera se puede ni comprar el agua porque no, los carrotanques tampoco llegan a venderla al sector, o sea, es difícil la situación. ¿No tienen ustedes de pronto tanques? No, nosotros tenemos un tanque de reserva, tenemos un pozo de agua con el que la constructora entregó el condominio. Entonces ese pozo nos ha ayudado muchísimo, porque a través de que, aunque no sea un agua consumible, pero sí es un agua que sirve a la gente para poder utilizar para los baños, para aseos, la gente se surte del pozo y del pozo podemos sacar agua para la gente en los días que la crisis ha estado terrible. Pero el pozo también se nos ha bajado del nivel por los calores y las altas temperaturas del clima. Metro Televisión, la televisión que quieres ver.